Solo 4 escenarios han sido suficientes para que el Jazz Plaza pudiera desarrollarse con todo éxito. Las salas Covarrubia y Avellaneda del Teatro Nacional, el Teatro América y la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht han acogido las presentaciones de más de 40 artistas y agrupaciones nacionales y extranjeras. Presentaciones que han estado llenas de significación para el público y los artistas, pues el Jazz Plaza regresa como el primer gran evento de la música que se realiza de manera presencial en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Contra todo pronóstico, llegaron a la isla más de 40 artistas extranjeros de unas 9 naciones, entre ellos nombres de fama mundial como el bajista argentino Javier Malosetti y el guitarrista Dominic Miller. Además, el encuentro más importante del jazz en Cuba desarrolló todo un programa paralelo que tuvo como escenario en las redes sociales. Lo aprendido en la edición de 2021 fue retomado para mostrar que de las dificultades siempre hay que buscar cómo seguir creciendo. Más de 15 conciertos Estamos Contigo y 10 descargas de jazz fueron producidas especialmente para el Jazz Plaza online y televisivo. Santiago de Cuba, si bien prescindió de sus presentaciones presenciales, no abandonó el Jazz Plaza y cada tarde ha transmitido una revista especial en la que ha habido espacio para mostrar la música que se realiza desde esa zona del país y también para dialogar sobre el jazz. Asimismo, el Ministerio de Cultura ha sido una de las casas del Festival Jazz Plaza Online y desde allí han sido transmitidas conferencias de prensa, espacios de crítica y una revista especial cada tarde que se ha apropiado de los jardines de la institución. Los datos preliminares ya arrojan un alcance de más de 90 países y 400.000 internautas. La cita teórica tampoco faltó en este festival. El Centro Cultural La Plaza de 31 y 2 acogió la 17ª edición del Coloquio Internacional Leonardo Acosta In Memoriam. En su programa se desarrollaron clases magistrales, presentaciones de discos, conferencias y el espacio dedicado a la industria musical Primera Línea. Esta noche concluirá la 37ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza, una cita que demostró en esta ocasión sobre todo su capacidad de adaptación y espíritu de crecimiento constante, siempre en pos de que la música cubana siga siendo ese emblema que distingue a Cuba en el mundo entero. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.